Se disputó en Ceres una de las tres etapas de este torneo de Field Target. Coronda y Esperanza serán las próximas competencias, las cuales seguirán sumando puntos en este torneo. El domingo y en el periodo de los Algarrobos, así sobre Ruta Provincial 17, se desarrolló esta jornada de tiro y con presencia de varios ceresinos, entre destacadas figuras con roce internacional. La clasificación de las diferentes categorías medidas en joules fueron las siguientes. PCP, primero, Truco Leonardo de Santa Fe, con 38 joules en el final. Segundo, Renzo Martoglio de Ceres, 36. Tercer lugar para Leonardo Franco de Ercilia, con 35 joules. Cuarto lugar para Agustín Pochettino de María Juana, 29. Quinto lugar, Rubén Albornoz, con 27. Sexto, Darío Murga, de Coronda, con 26. Séptimo, Josué Bovero, de Ceres, con 20, compartiendo con Sergio Coria de Ceres esa misma cantidad de joules. Noveno puesto para Román Gato, de Suardi, 16. Décimo, Nelson Almirón de Ceres, 14 joules. Undécimo, Walter Tarnavasio de Ceres, con 10. Décimo segundo, Santiago Coria de Ceres, con 10. Décimo tercero, Javier Murieta de Córdoba. Décimo cuarto, Ariel Córdoba de San Guillermo. Décimo quinto, Axel Córdoba de San Guillermo. PCP, 17 joules. Primer puesto para Rodrigo Pose de Córdoba. Segundo lugar para Enrique Kercia. Tercer lugar, Fernando Cabral de Rafaela. Cuarto lugar, Marcelo Steli de Santa Fe. Quinto, Juan Prida de Ercilia. Sexto, Carlos Almada de Córdoba. Séptimo, Carlos Massino de San Carlos. Octavo lugar, Emanuel Rodríguez de Coronda. Noveno, Ignacio Cerato de Coronda. Décimo, Daniel Acevedo de Santa Fe. Undécimo, José Berra de Ceres. Décimo segundo, Ulises Marosi, también de Ceres. Resortes, 16 joules. Primer puesto para Gustavo Davico de Sunchales. Segundo lugar, primer lugar en Juniors, 40 joules. Ya otra categoría, solamente participó Gustavo Davico en resorte. Lautaro Almirón de Ceres, con 22 joules. Segundo, Benjamín Coria de Ceres. Tercero, Eugenio Blonsky de Ceres. Cuarto lugar, Ariel Min de Ceres. Quinto lugar para Facundo Acosta de Ceres. Sexto lugar, Javier Tarnavasio de Ceres. Una muy buena cantidad de ceresinos. Insisto con el dato, esto va creciendo. Lo decía José Berra días pasados en la charla con Canal 20 Noticias en exclusiva. La competencia aumenta. Los ceresinos se van mezclando entre los mejores del país. Varios con puntos altos en la Argentina y con presencia internacional en diferentes torneos presentes en Ceres, primera competencia de las tres. Recordamos, Coronda y Esperanza serán las próximas en este diagrama, en este certamen de Field Target que ha tenido lugar en su primer paso ayer en el predio Los Algarrobos.